¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me consigue, pero por la mala! ¿Por la mala qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, por la mala? A mí no me vendí. A mí no me van a despreciar mi casa, ¿sabes? Yo sabía que te iba a pasar, yo sabía. ¿Y tú qué haces, Carrizo? ¿Qué haces aquí? ¿Tú no te habías ido? Déjate mi vuelta, pobre enemiga. Renato, ¿para qué me robaste? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para traicionarme? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes tu amigo? ¡Cierro! ¡Dime qué vas a planearse! ¡Qué gracia! ¿Qué pasa? ¿Vas a buscar a mí? ¡Le voy a tomar Renato! ¡Suelta! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí! La que vas a pagar eres tú. Se paga. Y tú me vas a pagar todas las que me hiciste, cachuca. Todas. Pero ¿cómo es posible, mamá? No eran 2 centavos. Mira, yo creo que este caso teníamos que haberlo llevado hasta las últimas consecuencias. ¿Y no te parece suficiente todo el lodo que le ha caído a nuestra familia, hijo? Primero el escándalo de Glorita. Luego el de Benjamín. Después el de las empresas Tarifi. Y recientemente el escándalo con tu ex esposa Manuela. Por Dios, Ricardo. ¿No te parece que es demasiado, hijo? No, no me vengas con eso, mamá. Lo que pasa, y tienes que reconocerlo de una buena vez, es que no quieres aceptar la intuición que te está dando vuelta en la cabeza. Yo estoy seguro que tú sabes muy bien quién te robó ese dinero, mamá. Fue Katiuska. ¡Katiuska! Eso es lo que tú temes descubrir si vamos a la policía. Que fue tu querida y adorada hija, Katiuska, quien te está robando el dinero. Quien se presentó en la sucursal haciéndose pasar por ti, falsificando tu firma para robarte. Para robarnos, mamá. ¡Robarnos! Y regáñala porque no se está portando bien. Hoy se fue así sola para el cementerio sabiendo que ella no está muy bien que se diga. Por eso es que está así tan débil. No, mi niña, ¿pero cómo haces eso, Yo quiero que termines de ponerte bien para que podamos salir juntas. Porque ahora que estoy libre, podemos compartir muchas cosas, Elizabeth. Perdón, Manuela, lo que pasa es que yo estaba pensando mucho en mi mamá y yo quería irla a visitar al cementerio. Yo te voy a confesar algo que Moisés también sabe. ¿Qué? Es que yo siento que me estoy muriendo, ¿viste? Y siento que me estoy muriendo, que ya no me quedan más fuerzas. Y a mí lo único que me hace feliz en esta vida es que tú te cases con mi papá. Manuela, yo no voy a morirme tranquila hasta que yo sepa que tú te vas a casar con mi papá, por favor. Tranquila. La única manera, la única forma que tienes para que no te mate y para que no te delate y vayas a parar a la cárcel es que me pagues con un chequecito. Es la única manera que tienes para apagar mi silencio, Katiuska. Sí, así. Dale lo que sea. Dale lo que sea para que se vaya bien lejos. No tengo cheque. Tú agarra ese avión y vete. Y busca dinero y vete para ese país para donde no debiste haber salido nunca. Suelta el cheque. Pero suéltame, pues. Quítame la pistola de ahí y apúntame por detrás si quieres, pero déjame. ¡Vamos! No, Renato, te esperas. Espera. Págale ese hombre para que se vaya. Ojalá no, Renato. Peligrosis. Ok, pero estoy facilitando. Fírmalo. Vale, que no me va a salir bien, Renato. Quítame el brazo. Yo pondré el monto y el nombre del beneficiario.
Cuidado con lo que haces antes de que yo cobre ese chequecito. ¿Qué? Te paras y te vas. Aléjate, aléjate de una vez y evita una desgracia. Y tú también, anda, vete de una vez y evita también una desgracia. Mire, váyanse los dos de mi vida. Desaparezcan de mi vida. Yo no existo para ninguno de ustedes. Váyanse de mi casa de una vez. No lo quiero más aquí. Quisiera yo complacerte y casarme con Ricardo, pero lo que pasa es que entre tu papá y yo han pasado muchas cosas. Nada que el amor que ustedes se tienen no pueda superar, Manuela. No, Elizabeth. Yo estoy marcada. ¿Sabes? Yo creo que tu papá y yo nunca vamos a poder ser felices. No digas eso, Manuela. No, no lo digas. Y por eso tomé una decisión. Yo me voy a apartar para siempre de la vida de Ricardo. No digas eso. Ay, no te pongas así. Eso, no te pongas así, que yo no te voy a abandonar, ¿ok? Manuela, yo creo en el amor que ustedes dos se tienen. Por favor, vence y lucha por lo que tú quieres. No dejes que lo feo te gane, Manuela, por favor. Siento tan confundida. Cuando veo a Ricardo frente a mí, siento algo que me da vergüenza decírtelo. Tú me entiendes, ¿verdad, Cele? Ricardo me busca, pero yo sé que es por despecho. Ni siquiera tú pudiste con el amor que él siente por Manuela. Mucho menos yo. Tiene cada cosa, Celia. ¿Quién me iba a decir que estas cosas me pasarían a mí? Ahora resulta que el médico de Elizabeth está interesado en mí. ¿Qué te parece? Vienen porque Elizabeth me mandó a llamar y yo de verdad no aguantaba las ganas de verla. Pero no te preocupes, no voy a pelear contigo. Yo me despido de ella y me voy. De verdad no voy a pelear contigo. Ah, caray. Ya se soltaron a la dulce Manuela. ¿Quién le iba a decir, verdad? Estoy involucrada con Renato. Y eso que te la dabas de mujer con clase, de mujer fina, ¿no? Mira, Katiuska, tú no tienes moral para decirle ni media palabra a Manuela. Porque tú eres una ladrona. Tú robaste a mi madre. Y yo te juro que tú le vas a pagar todo el daño que le has hecho a mi familia. Una oportunidad, así chiquitica, de que salgamos como amigos, ya está, eso es todo. Te cuesta mucho. ¿Por qué eres así tan dura? Mira, vamos a hacer algo. Yo te quiero invitar esta noche a cenar. O cualquier otro día, no sé, el día que tú decidas, pero acéptame una invitación, aunque sea como amigo. ¿Estoy bien? ¿Cuándo puede que sí? Pero ante todo, yo tengo un gran compromiso contigo, Celia. Yo voy a velar por mis sobrinos y protegerlos a ellos. Y al propio Ricardo de Katiuska Grun. Te juro, Celia. Te juro que voy a cumplir mi palabra. Te quiero mucho. Ricardo, ¿de qué estás hablando? Yo no entiendo lo que estás diciendo. Sí. ¿Me vas a decir entonces que tú no sabes nada de los cheques que te robaste? ¿De los cheques de mi madre? ¿De la firma, la falsificación? Solo tú pudiste ir al banco y hacerte pasar por ella, Katiuska. Ricardo, no, pero estás loco. ¿De dónde sacaste todo eso? Seguro que fue esta mujer que te metió esa basura en mi contra. No, disculpe. Yo les agradezco que no me metan en sus problemas, ¿sí? Yo no tengo absolutamente nada que ver en sus cosas. Mira, Katiuska, deja ya la mentira. ¡Shh!
Solo tú tenías acceso a las cosas de mi madre. Tú le robaste los cheques, falsificaste la firma y seguramente cuando fuiste al banco engañaste a algún empleado y lograste cobrar. ¿Pero es que tú crees que la gente no se iba a dar cuenta? Ricardo, te equivocas, Catioca. Yo voy a hacer una investigación y voy a llegar al fondo hasta las últimas consecuencias. Suéltame, que me estás haciendo daño. Suéltame, Ricardo. Ricardo, mira. Por favor, que Elizabeth esté en su habitación. Sí, te excusé, se puede pegar. Yo siento que... ¡Cállate! Yo no necesito a ninguna asesina que me defienda. Cállate. Di la verdad, Catioca. ¡Di la verdad! O yo mismo te saco ya a patadas de esta casa. ¡Dila! Chico, pero tú estás seguro de eso. Estoy segurísimo. Renato Chacín y Catiusca Grum son uña y sucio. Bueno, ahora lo que hay que hacer es buscar la forma de probarlo, ¿no? Lo difícil es eso, pero no te preocupes que ellos van a caer. Sí, pero... y ya cayó el primero. ¿A qué fuiste tú a casa de Manuela? ¿A qué fuiste? ¿A qué fuiste? A llenarle la cabeza de mentiras, ¿ah? A atormentarla, ¿ah? ¿A qué fuiste? Suéltame la camisa que me la estás arrugando y eso no me gusta. Lo que te voy a arrugar es el alma, desgraciado. Tú le quitaste los cheques a mi madre para robarla. Porque las desgracias de esta casa comenzaron cuando tú llegaste. Esa cosa confía de mí, Ricky. Si tú sabes que yo soy incapaz de hacer algo tan horrible, Ricardo. Además... Ricky, es insólito. ¿Tú sabes lo que significa Hortensia para mí? Esa mujer es como mi madre. Esa mujer es sagrada para mí, Ricardo, por Dios. No vale la pena. Sí, déjala. No vale la pena acosar a esta mujer. Yo solo quiero que me diga la verdad. Yo solo quiero que me diga la verdad. Dime la verdad, Catiusca. ¡Dímela! ¡Cuidado, Catiusca! ¡Ah! ¡Catiusca, cuidado! Hola. ¿Por qué tienes esa cara? Porque no tengo otra. Y de verdad consigo bastantes pocos motivos para reírme. Marcelo, por favor, no me hables así. Recuerda que no soy tu hija, soy tu mujer. No eres mi hija, eres mi esposa. Por eso quiero que me digas dónde estabas, María del Pilar. ¡Catiusca, mi amor! ¡Catiusca, respóndeme, mi niña! ¡No la toques! En estos casos lo mejor es no moverla. ¡No la toques! ¡Ricardo, respóndeme! ¡Llame a una ambulancia, por favor! ¡Este niño está en el piso! Clara Valentina, llévate a Elizabeth a la habitación, por favor. ¡Ay, Catiusca, mi amor! ¡Por Dios, Catiusca! ¡Hagan algo, por Dios! ¡Ay, quédate, mi niña! ¿Qué te trae por aquí? Ay, padre. Yo me siento mal. Estoy como muy confundido porque yo veo que Elizabeth cada día se me está poniendo peor. Y yo no puedo verla así, muriéndose sin que nadie pueda hacer nada. Y ahora encima tiene la angustia de que Manuel anda por su lado y el papá anda por el otro y ella quiere como arreglarlo todo antes de irse. Y a mí me duele mucho verla así, morirse como despacito. Hijo, recuerda lo que te dije siempre. Hay que tener fortaleza y pensar en la infinita misericordia del Señor. Sí, padre. Mire, y es por eso que yo vine a verlo otra vez. Porque yo quiero
como reafirmar la promesa que yo hice de entregarle mi vida allá a Dios y a cambio de la vida de ella. Y entonces yo quería ver si existía alguna manera de no sé, entrar a un seminario o algo así. Tenía razón la jueza al ordenar un cerco policial preventivo a Catiusca Grun. Ella y Renato Chacín se conocen. Claro que se conocen, Rojitas. Quiero que me cuentes en detalle lo que pasó durante tu seguimiento. Bueno, primero la seguí hasta un café. Allí se consiguió con Agustín Ferrari, el que era administrador de las empresas Tarife. Uh-huh. Bueno, por lo que logré apreciar, entre esos dos tórtolos hay más que una relación laboral, ¿sabes? Uh-huh. Bien, sigue. Bueno, pues después la seguí hasta la casa de la bruja Arcadia. Uh-huh. Y en ese momento estaba llegando Renato Chacín. Bueno, ella se fue contra la puerta y entraron. Yo no sé, me dio como la impresión de que lo estaba esperando. Oí una discusión y me acerqué, pero no logré escuchar nada. ¿Y qué dijeron? No, le repito, no logré escuchar muy bien, pero de algo sí estoy seguro. Uh-huh. Era un pleito por dinero. Todo está saliendo muy bien, Rojitas. A Catiusca Grun se le está cerrando el círculo. Tú y Catiusca Grun se pusieron de acuerdo para amargarle la vida a Manuela. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad y te reviento la cara. Tú y Catiusca Grun quisieron ensuciarle la reputación a Manuela. Yo no sé de qué me estás hablando, no lo sé. Ah, ¿no sabes de qué te estoy hablando? Te voy a entrar a patadas para hacerte recordar. Dime que no fue Catiusca Grun que te disparó. ¡Dímelo! Estoy esperando que me conteste, María del Pilar. ¿Dónde estabas? Y yo estoy esperando que tú me digas a qué se debe tanta rabia. Estuve esperando aquí con Humberto para ir a comer. Tú dijiste que no ibas a salir de la casa. Te llamé por el celular y lo tenías apagado. No me podía comunicar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes el teléfono apagado? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en misa o qué? No estaba en misa. Simplemente que fui un momento a casa de mi mamá. Bueno, yo no soy adivina, Marcelo, para saber que tú me ibas a llamar y que ibas a venir a buscarme. Y bueno, el celular se quedó sin batería. Ah, sí. Me olvidé otro. Mira, no me gusta. No me gusta que pases tanto tiempo en la calle. No me gusta. ¿Lo entiendes, María del Pilar? No me digas que me andas celando. ¿De cuándo acá, Marcelo? ¿De cuándo acá te tengo que pedir permiso para ir a visitar a mi mamá? Porque que yo sepa, tú te la pasas metido en la casa de tu ex mujer. Primero por el problema de Manuela y ahora por la preñez de la novia de tu hijo. Y nunca me has pedido permiso. Así que deja las ridiculeces, Marcelo. El matrimonio es un negocio entre dos. Y lo que es bien para uno es bien para el otro. Pero ya, ya mamá, ya basta, ya basta. Y tú, Catiusca, deja el drama y levántate. Pero no ves que está mal, no te das cuenta que está inconsciente, Ricardo, por Dios, no la trates así, ¿quieres? Mira, mamá, ella está haciendo todo esto para que no vayamos a la policía a denunciarla por estafadora, porque eso es lo que tú eres, Catiusca. ¡Una estafadora! ¡Levántate! ¡Levántate! Suéltela, Ricardo, ¿no vio cómo se cayó por la escalera? Tiene que esperar que llegue la ambulancia, usted se volvió loco. Está mal, tiene el pulso muy débil. Mira, Ricardo, si algo le pasa a Catiusca, yo te juro que no te lo voy a perdonar nunca en la vida. ¡Nunca, Ricardo! ¡Vincenzo! 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 Aquí no, ok, aquí no. Bueno, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento? Manuela me prefirió a mí y no a ti. Acepta tu derrota. Llevas meses y meses detrás de Manuela y no has conseguido nada. Perdiste, Misael. Además, Manuela está en libertad gracias a mí. Y cuando me dé la gana, la vuelvo a tener. ¡Eso es mentira! No te le acerques a Manuela porque te mato. Te parto el alma, Renato Chacín. No te le acerques. Vámonos. Por favor, Renato, vámonos. Vete, vete. ¿Qué fue lo que pasó?
pasó con Katiuska, que yo estoy, que estaba discutiendo y luego que se cayó por las escaleras. Ya, mi amor, ya. Una discusión sin importancia, mi amor, ya, tranquilízate, hija, ya. Mira, Elizabeth, lo que pasa es que, bueno, ellos estaban hablando y sin querer Katiuska dio un traspiés y se cayó por la escalera. Por favor, ve, llévala al cuarto. Ya tiene que descansar porque está muy débil, mi amor, ya está. Sí, sí, ve a acostarte. Luego hablamos, hija, por favor. Vamos, Elizabeth, me avisa. Mira, Manuela. Esa desgraciada está haciendo todo esto para salvarse. Porque ella le robó unos cheques a mi madre, fue al banco y los cobró. Yo lo sé, Manuela. Yo lo sé. Ricardo, ¿pero de qué estás hablando? ¿Cómo la puedes acusar? Sea como sea, usted tiene que ir para la clínica con su mamá. Ese es el lugar donde usted tiene que estar. Padre, dígame qué tengo que hacer yo para entrar a un seminario. Y mire, yo le prometo que de verdad yo voy... Hijo. A Dios no se le ponen condiciones. Tienes que aprender a superar ese sentimiento de culpa, a separar ese sentimiento que tienes por tu hermana y que tú llamas amor. Tú eres muy joven todavía, Moisés. Tú no sabes lo que te tiene preparado el destino. Elizabeth es apenas la primera ilusión de tu vida. Pero, ¿cómo sabes que con tantas chicas lindas a tu alrededor no vas a encontrar un amor bueno, de verdad, no, padre, no, de verdad no. Padre, dígame, ¿cuáles son los pasos para yo ser un sacerdote? Moisés, escúchame. Te reitero la invitación que te hice antes, para que te integres a trabajar por la comunidad. Tú practicas deportes, ¿verdad? ¿Por qué no vienes a ayudarnos? Alejandro está lesionado de una pierna y no nos puede ayudar. Los niños te lo agradecerían inmensamente. Piénsalo, Moisés. Piénsalo muy bien. Al camino del sacerdocio no se puede entrar por despecho, por confusión y mucho menos por un complejo de culpa. Ni siquiera por una promesa tan hermosa como es la recuperación de tu hermana, la recuperación de Elizabeth. Al camino del sacerdocio solamente se puede entrar por una puerta, Moisés. Y esa puerta se llama vocación. ¿Y esa chaqueta? ¿Vas a salir? Sí, voy a buscar a Graciela para... Para ir a la casa de los padres de Vanessa a hablarlo de René. Muy bien. ¿Qué comes, que adivinas? ¿Qué pasó hoy? ¿Llamaron? No, René estuvo aquí, pero ya tú te habías ido. ¿Te das cuenta, María del Pilar? No es que tú seas una mentirosa, pero escondes cosas. Escondes cosas, que es como mentir. Y si el matrimonio es un contrato entre dos, aplica esa máxima para ti. Ay, mira, Marcelo, ya estoy harta de ti, ¿vale? Ya estoy harta de tus sermones, chico. Mira, termina de irte y déjame en paz. Sí me voy. Te agradezco que te quedes en la casa. Te agradezco que no salgas. Que yo voy y regreso. Y mantén el celular en el cargador porque te voy a estar llamando. Ya hablé con el traumatólogo y me dijo que al parecer lo de Katiuska es bastante delicado. Tuvo un golpe muy fuerte y es una contusión muy grande la que tiene. Así que tiene algo así como una especie de... contusión cerebral, no sé si me entiende. Ahora entonces ella va a estar en reposo y toda esta noche va a estar en observación también y mañana temprano vamos a practicarle una tomografía para ver cuáles son los resultados que arroja ella. Sí, pero está fuera de peligro. Ricardo, preferiría no darte ningún tipo de información hasta no tener en la mano los resultados de la tomografía. Pero creo que sí, creo que va a salir bien de este proceso. Ricardo, por favor, mándame algo de ropa con el chofer. Yo me voy a quedar aquí en la clínica con Katiuska. Porque yo no me pienso separar. Me voy a quedar cuidándola. Está bien, mamá, como tú quieras. Te acompaño. Sí. Permiso. Permiso. Bien, padre. Gracias.
me vas a aceptar la invitación esta noche a cenar. ¿Mm? ¿Usted cree que después de todo esto es correcto que nosotros vayamos a cenar por ahí como si nada? Pero bueno, Cecilia, ¿hasta cuándo? Cónchale, pero tú sí eres así. Tú no te puedes tomar lo de Katiuska tan a pecho. Bastante que has sufrido con lo de Elizabeth. Ni siquiera Katiuska es familia tuya. Tú tienes que tomarte un tiempo para ti. Además, no te voy a aceptar un no, ¿sabes? Tienes que salir conmigo y ya. O sea, así. No insistas, Asdrúbal. No insistas. Okay. Es verdad lo que dice Cecilia, Asdrúbal. No insistas. Cecilia no quiere ir, no te das cuenta. Además, ella quiere estar con Elisa. Bueno, pensándolo bien, allá está Manuela y... A Elizabeth le hace mucho bien estar con ella. Lleva todo este tiempo extrañándola. Bueno, sí, pero yo preferiría que mi hija no se haga ilusiones con Manuel. Cecilia, lo de nosotros está muy mal. Yo prefiero que seas tú. Lo que pasó con Katiuska es que... Bueno, que se perdieron unos cheques de la chequera de tu abuela. No entiendo. Entonces, Katiuska... Elizabeth, es bueno que sepas lo que está pasando, pero no tienes por qué preocuparte, ¿ok? Tienes que quedarte tranquilita. Deja que tu papá arregle ese asunto, anda. No, cada vez me arrepiento más de haberme mudado a esta casa, Manuel. Todo esto es un infierno. Mi papá no me cumple ninguna de las promesas que me ha hecho. Y tú ya llevas... Bueno, ya estás libre y vas a tener tiempo libre y... ¿Y por qué no han ido a ver la casa? ¿Y por qué no la van a ver, Manuela? Si yo lo que quiero es que vivamos juntos. Elizabeth, Ricardo y yo nos separamos definitivamente. Es que entre nosotros han pasado cosas muy feas, mi amor. Además, yo no soy la misma de antes. Ricardo y yo nunca vamos a poder ser felices. Manuela, no me digas eso, por favor. No me quites la esperanza de que vivamos como una familia, por favor. Por favor. Manuela. ¡Frutadito! La verdad es que es bien raro que Manuela no esté aquí con nosotros, ¿no? Ah, bueno, para mí no es extraño, porque no está Joyce tampoco, no está Michelle, a menos que ande con Manuela. Seguro. Miren, ¿ustedes no se han dado cuenta que lo de Lola y Ovidio va a ver tu papá? Si llega más tarde nos va a encontrar todo rascado. ¡Ey! ¿Dónde está la botella? ¡Dame la botella! ¿Qué te pasó? Porque rezando no estabas. Me encontré con el delincuente ese de Renato Chacín. Tuvo el tupé de presentarse en la casa de Manuela. ¿Qué? Por eso que ella no está aquí, porque está muy mal después de todo lo que le dije. ¿Pero cómo es posible que...? A ver, permiso. Señores, no. Señores, atención aquí, por favor, atención. No. Quiero que sepan que vamos a retomar el plan de seguridad en el barrio, porque Renato Chacín no es bienvenido aquí. De manera pues que cualquiera de ustedes que llegare a verlo, asomar tan siquiera la nariz en nuestro barrio, inmediatamente debe silbar con su silbato. ¿Está bien? Claro, además, está bien. No es solamente eso, sino que este miserable ha tenido el tupé de presentarse en casa de Manuela otra vez. Hola. No incites a la violencia, ¿sí? Ah, no, Alejandro, yo no estoy aquí incitando ninguna violencia, chico. Yo lo único que quiero es que la gente tenga solidaridad. Muy bien. Este miserable, este degenerado, ha venido a buscar a Manuela en su casa. ¿Cómo les parece? No, nosotros tenemos que apoyar. ¿Y por qué no vamos a buscar a Manuela? Vamos a buscarla. No, permiso, disculpen. No, vayan a buscarla, que ella ahorita está en casa de los Tarifes. Manuela va a seguir con eso. Ricardo se creyó toda la basura que dijo Renato Chacín, se alejó de ella por eso y ni siquiera la fue a ver cuando la dejaron en libertad. Bueno, Misael, porque tú no sabes lo que está pasando entre ellos. Y yo sé que ellos han tenido sus problemas, pero yo creo que ellos todavía se quieren. Y apartando todo eso, yo no te permito a ti que tú te metas con Ricardo Tarifi porque él es como mi padre. Qué bueno que llegaste temprano. Ya los padres de Vanessa deben estar por venir. Y bueno, así fijamos tú y yo una sola posición. ¿Cuál crees tú que debo hacer? Bueno, la opinión de René. Él quiere casarse, tener su hijo.
Yo creo que esa es la posición que tenemos que mantener nosotros. El condenado quiere hacernos abuelos. Ay, a mí me encanta. Ay, no sé, me muero por ser abuela. Una abuela joven, bella y modesta. Pues sí. Estás muy bella. Gracias, gracias. Será el Estado Civil. Bueno, en cuanto a René, yo sé que tú no estás muy bien económicamente ahorita, pero no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Graciela, yo creo que está de más la ironía. Tú sabes que yo no soy rico de cuna como tú, pero trabajo. Siempre he resuelto mis problemas económicos. Trabajo para ayudar a mis hijos. Sí, yo lo sé. ¿Y eso? ¿Qué? De la Facultad de Derecho. No me digas que René se quiere cambiar a la Facultad de Derecho. Va a dejar Ingeniería por Derecho. Si lo de él es la Ingeniería de Sistemas. Sí. Y lo seguirá haciendo. La que va a estudiar Derecho soy yo. ¿Qué? Bueno, qué bueno. Pero de verdad que me dejas una pieza tú. Lo fuerte nunca ha sido para ti los libros. Bueno, ni levantarte temprano. Bueno, te vas a sorprender más. Lo que pasa es que tú nunca te ocupaste mucho de conocerme mejor. Bueno, ahora voy a buscar a Vanessa, que está con Joyce, se ha hecho una mata de nervios. Ah, cuando termines de chequear a la señora Bustamante, piensa cómo podemos traer a Manuela de vuelta aquí, sacarla de ese barrio. Resulta que el hombrecito ese, Renato Chacín, fue a su casa otra vez. Yo no puedo creer que haya sido tú la que me robó los cheques y planificó todo esto de la estafa. No puede ser. ¿Por qué, Katiuska? ¿Por qué? A mí, que lo único que he hecho es apoyarte. Yo estuve de tu lado hasta cuando me confesaste que estabas enamorada de Ricardo. Mi mayor sueño era que ustedes hubieran logrado entenderse. Casarse. Yo perdí la cuenta las veces que me puse en contra de Ricardo por defenderte. Ay, Dios mío, ¿y tú me pagas así? Robándome. Dios, que por Dios, abre los ojos, hija. Dime que no fuiste tú, por favor. Yo no te voy a poner presa. Pero quiero que te levantes de esta cama y te vayas lejos. Que te regreses a Los Ángeles. Y yo me olvido de todo el daño que me has hecho. Yo no voy a dejar que Ricardo te castigue. Tienes que irte lejos de aquí, Katiuska. Lejos, Katiuska. Mira, Lola, yo te soy sincero. Manuela va a tener que darse un bañito con cariaquito morado. A ver si se le quita esa baba que tiene encima. Es que yo te voy a decir que Renato Chacín, sinceramente, es bien descarado. ¿Cómo se le ocurre presentarse en casa de Manuela, ah? Deja quieto. Ay, cómo se le ocurre acercarse al barrio, porque a palo lo vamos a sacar de ahí. Hombre, tan fiestecita tan bonita que nos quedó y la Manuela que no vino. ¿Cómo que no vine? ¡Ah, bravo! ¡Bueno, señores, payano! Ponme la música ahí, que ahora es cuando vamos a bailar. ¡Claro que sí! Te voy a buscar una silla, ya te la traigo. Moisés, yo creo que tú deberías irte a tu casa con tu hermano. Es que no sea una discusión muy fuerte entre Ricardo y Katiuska. Ricardo... Bueno, te voy a decir lo que pasó. Katiuska se cayó por la escalera. ¿Katiuska está bien? Bueno, mira, ella ahorita está en la clínica, ¿ves? Allí está Ricardo, está Hortensia y está tu tía Cecilia. Pero Elizabeth se quedó en la casa, está muy angustiada, está muy deprimida. Yo creo que tú deberías estar con ella.
Acuérdate lo que hablamos, Moisés. Estas son pruebas que nos pone Dios para que las resolvamos. Así que tranquilo y ve a hablar con tu hermano. Sí. Chao, padre. Por favor. Muy bien. Gracias. ¿Dónde está Katiuska, papá? Bueno, yo no creo que sea nada grave. La dejaron en observación porque sufrió un golpe muy fuerte. Y, ¿sí? Bueno, tu abuela está con ella. Yo sé. Ya Manuela me explicó todo lo que había pasado. Pero yo quiero que me disculpes porque yo sé que no debí ponerme a discutir con Katiuska, pero... Sí. Yo sé, papá. Yo sé, ya. Yo lo que te quiero preguntar es que... ¿qué pasa entre Manuela y tú? ¿Ah? No sabes cómo me gustaría estar contigo en esta casa, y no en la casa de los Tarifi. Esa casa es un infierno, Matití, un infierno comandada por el propio Belcebú, que no es otra cosa que la Katiuska Brun. Esa mujer es una arpía, Matití. Fíjate que hoy hubo una discusión espantosa entre ella y Ricardo por unos reales que se desaparecieron. Imagínate que hasta se cayó por las escaleras. ¿Y qué le pasó? Eso es lo peor, no le pasó nada. Ay, señorita Cecilia, ¿qué son esas cosas? ¿Qué estás diciendo? Ay, te juro, Matití, que cuando la vi rodando por esas escaleras para abajo, lo único que quería era que se muriera. Ay, Dios. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Usted lo que tiene que hacer es salir a cenar con ese doctor que la invitó. Ocúpese de usted. Haga su vida. Ay, no sé, Matití, no sé. ¿Quiere que le diga lo que pienso? Amén de lo que haya descubierto de la Katiuska esa y con todo lo mala y bruja que pueda ser. Usted lo que tiene son celos. Celos por el señor Ricardo. ¿Reconciliaste con Ricardo? No, todo lo contrario. De hecho, me fue muy difícil explicarle a Lisa que era su papá y yo no puedo ver nada. ¿Y sabes qué? En serio, yo creo que yo no nací para vivir. Yo creo que no puedo ser feliz en nadie. Ni a ti, ni a Ricardo, ni a nadie. No digas eso. Dame la oportunidad de hacer lo que sea para demostrarte lo contrario. Que tú y yo sí podemos ser felices. Manuela, sin importar las circunstancias, si tuvieras estado con Renato, yo sería capaz de pasar eso por alto. Pero es que ustedes, ni tú ni Ricardo merecen una mujer como yo. Además, el problema no son ustedes. Entiéndeme, ¿sabes? El problema soy yo. Es esta Manuela en la que yo me he convertido. Es esta mujer amargada, confundida. Ella no tiene fuerza para volver a amar. Papá, dime por qué ustedes dos están tan distanciados. ¿Manuela te dijo algo? No. Lo que pasa es que yo sé que ella está mal, papá. Yo no entiendo qué es lo que pasa ahora que la encontraron inocente y ustedes iban a celebrar el compromiso justo el día que pasó todo. Yo no entiendo qué puede estar pasando, papá. Ah, si ella siempre te ha perdonado las cosas que tú le has hecho. ¿Qué puede estar pasando que están tan distanciados? Bueno, mi amor. La dejé sola demasiado tiempo y le hice mucho daño. Mira, si Manuela estuvo con nosotros todo este tiempo, fue por la enfermedad de tu mamá y después por la tuya, pero no porque me siguiera amando. Elizabeth, Manuela estableció relaciones con otra persona. Es que ella no es la Manuela que tú y yo pensábamos, no. Así como yo la engañé muchas veces, ella me engañó a mí también. Y aunque yo me propusiese perdonarla, es ella misma la que impuso las condiciones.
Nosotros estamos consternados con el embarazo de Vanessa. Fue como un baño de agua fría. Lo último que yo me hubiera esperado de mi hija es esa tremenda irresponsabilidad. Perdió los estudios, perdió la beca, lo perdió todo. Ha sido una verdadera desgracia en nuestras vidas. Ay, se me va a disculpar, señor Galaví, pero a mí no me parece una desgracia. Mi hijo quiere muchísimo a Vanessa y está dispuesto a casarse con ella y asumir su hijo. Ay, por Dios, además no va a ser abuelo, ¿verdad? A mí me alegra muchísimo todo esto. Nosotros queremos muchísimo a Vanessa. Señor Galaviz, son casi 4 años de noviazgo. Por eso nunca dudé ni un minuto cuando Vanessa regresó y me dijo que el hijo que iba a tener es mío. Yo sé que es bien difícil para ustedes entender esto, pero fue un accidente. Simple y llanamente un accidente. Nosotros nos estábamos cuidando, ¿verdad? Es verdad. Mamá, papá, perdónenme. Pero después que yo dé a luz, puedo continuar con mis planes. René no me va a dejar sola en esto. Nosotros nos queremos mucho. ¡Qué cariño, Nicocho Cuartas! ¡Un cariño no se come! Ustedes están muy crecidos ya para yo continuar manteniéndolo. Además, son mayores de edad. Señor, señor, disculpe, pero yo creo que la arrancada de los muchachos, lo que es el parto, todo esto, todo este primer tiempo, nosotros, su padre, podemos asumirlo. Yo tengo 2 negocios, señor Galaviz, en asociación con mi primo Gustavo. Tengo mi apartamento. Perfectamente podemos mantenernos y seguir estudiando. Por favor, entiéndanos, ¿sí? Tampoco es el fin del mundo. Miren, señores, además lo más importante ya lo tienen y es las ganas de formar un hogar. Es más, lo desean. La verdad es que yo como psicóloga pues puedo decirles que lo han tomado muy maduramente y eso no es común en casos de parejas así de la edad que ellos tienen. Además yo creo que debemos darle la oportunidad a los muchachos. Claro. Ojalá usted tenga razón y no se equivoque, profesor Bustamante. Que los muchachos sean tan felices como usted dice. Pero yo pienso que para el matrimonio hacen falta en realidad otras cosas. Vivir la vida, recorrer el mundo, tener algo de experiencia. Y no es que seamos moralistas ni cosas por el estilo, pero las estadísticas dicen, señorita psicólogo, que estos muchachitos cuando comienzan en los matrimonios a esa edad, terminan odiándose, amargados y finalmente culminan en divorcio. Y sin tener que esperar tanto como tal vez usted, profesor Bustamante. Cuéntame, Ricardo, ¿cómo te fue en el banco con Ortén? Es terrible, con Marco. No se puede hacer nada. Resulta ser que todo eso, el desfalco se hizo a través de unos cheques que sustrayeron de la cuenta de mi mamá. Por supuesto que fueron cobrados por alguien que se hizo pasar por ella. ¿Catiusca? Y eso es lo peor, Juan Marco. Que mamá se horrorizó, no quiso que levantaran una investigación, no quiso que llamaran a la policía. Y cuando yo llegué estaba molesto y apenas tuve a Catiusca enfrente, pues le fui encima, discutimos y se cayó por las escaleras. ¿Cómo? Sí. Ahora está en la clínica, Juan Marco. Y todo esto ocurrió delante de Manuela, Elizabeth, Cecilia. Yo no sé qué hacer, yo me siento culpable. Y no sé qué hacer con el odio y con la culpa que tengo encima. Ay, chica, qué bueno que logramos ganarle la pelea a los padres de Vanessa. Ella y René se van a casar. Y te cuento que Marcelo y Graciela se portaron de lo mejor. Claro, el suegro de René, mi amor, no perdió chance para lanzarle un dardo a Marcelo por lo de su divorcio tardío con la tía Graciela. Pero yo sé que a esos chamos les va a ir bien, ¿sabes? Ellos se quieren, les tiene que ir bien. Ay, Dios quiera, ojalá que sean felices, porque yo necesito saber que la felicidad no es algo imposible. Que tiene... Ay, no. De verdad quiero pensar que alguien puede ser feliz en esta vida. No, pero tampoco hay que ser tan pesimista. Yo hice, no es cuestión de ser pesimista. Tú sabes que yo toda mi vida he sido la mujer más positiva del mundo. Incluso cuando me casé con Ricardo, que me casé tan ilusionada, que dije que me iba a casar para toda la vida y que me divorcié, me fue mal. Luego divorciada, me vengo para acá, para el barrio, quiero comenzar una nueva vida. ¿Y qué pasa? Aquí también pierdo, Joyce. No puede ser. Bueno, pero cálmate, o sea, tienes que tener paciencia, te queda mucho por vivir todavía y te quedan muchas cosas por hacer. Además, no me recuerdes eso, porque yo también me siento culpable por todo lo que pasó, Manuela. No, amiga, la verdad que no. Mira, nadie tiene la culpa de lo que pasó. Yo lo pensé mucho en la cárcel. Pero, ¿sabes? El ver a Renato Chacín de nuevo y ver a Ricardo me,
me hicieron tomar una decisión muy importante. ¿Qué decisión es? He decidido poner distancia, amiga. Poner distancia y tiempo. Yo creo que lo más prudente es que yo me aleje. Así que cuanto antes me voy del país.